La Federación Cubana de Boxeo otorgó a Cienfuegos la sede de la Serie Nacional de Boxeo de 2023 en la zona central del país, donde concursan Camagüey, Santi Espíritus, Villa Clara y Cienfuegos. Acerca de su materialización en la Perla del Sur, comenta el comisionado de boxeo en la provincia. La Federación Cubana de Boxeo nos dio la sede, pero bueno, realmente nos queda pendiente porque se autorice por las autoridades de aquí de la provincia. Si somos la sede como tal, sabemos que no tenemos la sala Guernica, que es el frontón, pero estamos pensando hasta darnos la propia academia aquí con ese, crear un grupo de condiciones, porque lo que quisiéramos es dar el evento. También la comisión nos apoya un grupo de materiales que hoy lo necesitamos. Está dentro del proyecto ahí que nos envían en el expediente. Es decir, que nosotros estamos trabajando en base a eso. También el directivo de boxeo en la Perla del Sur se refirió al trabajo que se realiza en la provincia y pretensiones. Tenemos un colectivo que está trabajando enfrascado en mejorar los resultados y ya tú ves, este mes de agosto no hemos vacacionado. Realmente estamos trabajando para que la provincia mejore los resultados. Aunque Cienfuegos destaca por el trabajo de base en las categorías inferiores, todavía está porque se consolide esa labor con mayor sistematicidad y resultados en los 8 municipios de la provincia. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva, Primitivo González, Notisur.